Para comprar más barato, visita Gamibo.com. Podrás comprar juegos para todas las plataformas, software, tarjetas regalo, absolutamente de todo. Usa el código BUG para un 3% de descuento. Gamibo.com. ¡Disfruta del vídeo! Bueno, viene una cuadrilla ahí de policías guapa, ¿eh? Mira, me va a venir explotando aquí el hijo de puta, ¿eh? Me molaría sustituir. Están dañados casi todos los bloques de pasar con la moto, ¿sabes? Me hubiera molado sustituir. Tiene que haber por ahí un pilar, ¿no? Ah, ¿no hace falta pilar? Bueno, espérate, yo pongo y ahora veo. Si se pone rojo, pues ya sabemos lo que hay. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. A ver, desde aquí sería hacia allí. Es una mierda, tío. ¿Ves los 45 grados? Qué asco. Bueno, a ver, vamos a ponerlo ahora con cuidado. 1, 2, 3, 4, 5. Punta de cuña y tal. Es que está todo bueno. No, vea, madre mía. He puesto cuña pensando que se iba esto a filtrar y que me iban a salir tres cosas y no veas tú. El millón de mierdas que hay. Ya ni me acuerdo ya la cuña. O sea, ¿la estrecha es la normal o cuál? Es que no sé. Es para hacer una subida así medio que para la... Esta tiene que ser. Esta tiene que ser. ¿Vale? Punta de cuña... Y esto supongo, ¿no? Ahí está. Vale, perfecto. Ahora sí. No puedo ponerlo por el... Bueno, ahora... No puedo ponerlo por el saquito de los cojones ahí en medio. Es que... Vaya tela. Vaya telita. Modificación de bolsillo triple para armadura. Pues mira, modificar... El mod este lo voy a... Mira, como yo esto no estoy haciendo, no tengo ni... Pues mira. ¿Qué hace, imbécil? Ahí está. Ya tenemos todo el inventario desbloqueado, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que ya tenemos todo el inventario desbloqueado. Quita, hombre. ¡Hombre! ¿Qué te parece mi puente? Tú lo inauguras, ¿no? ¿Qué te parece eso? Estoy intentando romper el suelo para que... Ahí, para que eso se caiga y yo pueda poner el bloquecito ahí sin problema. Y la cuña final ya. Da toda la rabia porque mientras esté eso ahí no los puedo... No puedo construir. Así es el juego de guay. Pues vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Un poquito. Vamos a ponerlo un poquito a prueba. Vale. Vale, puente inaugurado. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Bueno, mira,
Hemos aprovechado el tiempo y durante la noche, mira tú, una construcción ahí, profesional. ¿Quién lo iba a decir, eh? Un puente de los buenos esos, de los polluos. Yo creo que se supone que... Hello, many thanks. You've proved... ¡Oh! ¡Ma! ¡Ma! ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Hostias! Me ha salido la frescura. Me ha salido la frescura. ¡Ma! ¡Hostia! Espérate, es que lo tengo que hacer así. ¡Ma! ¡Bla! ¡Hostia! Bueno, y esto de aquí es un conjunto de cámara de seguridad. Bueno, esto es puta mierda. Pero ya tenemos la escopeta de la frescura, ¿eh? Esto es una picadora de carne. Esto es una picadora de carne, ¿eh? O sea que para las misiones de... Para las misiones nos va a venir... Para las misiones nos va a venir esto, que madre mía, ¿eh? La escopeta que tenía es nivel 3 y mira qué bien me... Coño, lo bien que nos desenvolvemos con ella. Pues mira tú. Vamos a hacer una cosita aquí, mira. Esto, esto y esto aquí. ¿Alguna cosa más? De las importantes. Bueno, me puedo llevar unos cabrones de estos. Y esto. Y esto. Y esto. Es que al final no ves si me tengo que llevar cosas, colega. Con la tontería. ¿Te parece un poco a Amy en Noche de Miedo, la versión, el remake? Encendemos esto, a ver. A ver si funciona. Funciona, las mil maravillas. La duda ofende. Toma. La duda ofende. Voy a matar a la... Bueno, la screamer ya viene ella por sí sola. Así que... Siguen viniendo, venga. Bueno, cada grito llama a una mini horda, ¿no? Me gusta cómo se levanta, ¿eh? Hay como un coneo, ¿eh? Perfecto. No, los bloques están puestos. Los puse ayer sin mejorarlos para asegurarme de que funcionaran, ¿vale? O sea que antes de mejorar, yo los he mejorado porque ayer ya los probamos. Bueno, chica arma nos ha salido, ¿eh? Chico arma. Chico arma. Pues perfecto. Ahora tendríamos que mirar el estado de... Porque eso no lo hemos hecho todavía. El estado de los... A ver, de los... De los postes eléctricos. Pasa que para eso necesitamos... Bueno, sí, tenemos... Yo creo que tenemos de todo, ¿no? Sí, tenemos de todo. Vale, pues lo vamos a probar. Vamos a ver qué tal están. Let's see. What do we got? Bueno, estos están todos reventados. Arreglado. Este está nuevo. Nuevo. Claro, estos que están nuevos es porque son los que he puesto nuevos. Valga la redundancia. Vale. Aquí todo bien. Mira, este está todo reventado también. Pero no están muy mal, ¿eh? O sea, no están muy mal. Nada mal, de hecho. Bueno, ten en cuenta que aquí en realidad no ha llegado prácticamente ningún zombie, entonces demasiado roto está. Eso sí os digo, la horda, para la horda no es que estemos preparados, estamos mucho más que preparados. Estamos preparados que cágate. O sea, ¿cuánto ha sobrevivido máximo esto? Lo de ahora, porque esta es la primera serie que hago permadeath. La anterior me mataron el día 20 y esta llevamos el día 48. Nunca había jugado permadeath. A mí este juego es que cuando te matan, pues... recoges tu mochila y sigues con tu vida, pero para hacerlo más emocionante lo he puesto permadeath. Bueno, familia, vamos a ir mejorando. Eso sí, de... Vamos a gastar el hormigón que tengo y haremos más. Ya está, no pasa nada.
Lo primero que voy a mejorar entero va a ser la estructura anti-hordas. ¿Cómo echo de menos una pistola de clavos, tío? Madre mía. Pero bueno, podría ser peor. Podríamos estar todavía mejorando con una hacha de piedra. El tema de la gasolina, a ver, no es que tengamos poca, ¿no? Pero igual la semana que viene ya tenemos que ir a por más, al desierto. No vendría mal. Pero de momento no hace falta. A ver, queda 7.000 en cola. Si se hace todo, esto casi que lo voy a tener que parar también, porque no va a caber. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No problem. De hecho, vamos a pillar aquí un par de stacks de balas de escopeta que ahora... Hostia, la picadora de carne va a estar muy bien, ¿eh? Va a estar muy, muy bien. 10 botiquines. Bueno, vamos sobradísimos. Vamos sobradísimos. De todas formas, tal como vamos... A ver, llevo 9 de huevos con tocino. Comida no hace falta más. Bebida tampoco. Munición llevo a tope. Llevamos la picadora de carne. Que he hecho con la técnica de los bloques de cobblestone. Yo creo que va a ser una delicia, ¿eh? Cobblestone, picadora de carne. Clac, 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 clac. Sí, vamos a hacer una tier 5, sí. Tier 5, of course. For show, for show. En esta misión yo creo que vamos a tirar... No sé, incluso podríamos... Esto es un poco suicida, pero estaría bastante guay si llegamos... Como vamos a llegar un poco tarde porque la misión va a estar lejos, sería bastante chulo... Empezar por el final. Pasa que es muy arriesgado, pero molaría hacer una escalera o algo, matar lo último, si el final está en la azotea, acabar con todo lo que haya en la azotea y luego ya nos vamos a hacer el resto de la misión. ¿Por qué? Porque si se nos hace de noche, no es lo mismo que te pille de noche el final de la misión a que te pille pues el resto del edificio, que suelen ser pocos zombies. Ya sabéis que es que el final... Es una traca de flipar. De hecho, debería haberme hecho bloques de hormigón. Porque ya visteis lo que pasó ayer con el fin. Hostia, estuvimos a punto de palmar ayer, Hostia, es verdad, coño. Es verdad. No me puedo ir, que hoy es día de horda. Claro. Nada. No he dicho nada. Entonces, mira, te estoy haciendo aquí la maleta para nada. Nada. Hoy es día de horda. No. Pues yo me iba a ir, Te tendrías que haber callado. Si no te llegas a callar. O sea, si te llegas a callar, imagínate. El espectáculo que hubiéramos dado. O sea, hubiera ido ahí tranquilo y cuando esté por ahí haciendo mi misión... Bueno, no, me hubiera dado cuenta porque hubiera sonado un trueno, hubiera visto el numerito en rojo y hubiera salido con la moto escopetado. Pero sí, es lo que hubiera pasado. A las 2, 3 de la tarde ya se pone el número en rojo y ya dice uno... ¡Oh! ¡Oh! Y ya me hubiera tenido que ir corriendo. Ahí presa del pánico. Bueno, para la horda, ¿cómo vamos de material? Muy bien. De lo que no vamos muy bien, que acabo de pensarlo, me acabo de dar cuenta y es un poco cagada, es que no tengo mucho acero, por no decir no tengo acero. Porque ahora necesito reparar. Necesitamos reparar y no tengo hierro, vaya. Ahora me voy a tener que, yo qué sé qué voy a hacer. Yo no voy a quemar el hierro para hacer hierro. Eso, me voy a picar. Me voy a minar un poco. Me voy a llevar el Rockbusters. Si lo encuentro. ¿Dónde está Robaches, tío? No está, ¿no? ¿O soy yo que no lo estoy viendo porque ya estoy mal? No. Pero yo tengo Robaches, ¿no? O sea, yo he comprado Robaches de esos. Un montón. ¿Estará en la comida a lo mejor? ¡Ah, está! ¿Está ahí? ¡Ah, coño! Me cago en la puta, de verdad, ¿eh? Hostia, es que no. Es que soy imposible. Y le he dado 30 vueltas al inventario con la vista, ¿eh? Repara las armas antes de la horda. No, ¿para qué voy a desperdiciar un repair kit? Uso lo que me queda y luego la reparo. Si de todas formas armas vamos a usar poco. Poquito a poquito. No voy ni a gastar los... No veas tú la torreta ni se inmutan los zombies, ¿eh? ¡Ah, coño, que son las 10, cojones! Que no me había dado cuenta que eran las 10. Estoy aquí con la charla. Con los andalucismos y los... Bueno, hay que ponerse entonces...
Sobre todo los polis, ¿eh? Los polis hay que tener cuidado. Sobre todo. También podemos dejar que se acerquen aquí y empezar a bombar. Hostia, pues no es mala idea, ¿eh? Espérate. Espérate. No es mala idea esto. Cuando necesitemos reparar o lo que sea, encendemos el trasto, limpiamos y a volar. Ha reventado el policía ahí, el hijo de puta, tío. Ha reventado el cabrón, ¿eh? Pues nada. Ahí vamos. Venga, picadora de carne. Me acaba de pegar desde ahí, tío. Maravilloso que no me haya equipado esto, ¿eh? Pero bueno. Mira, el nota, mira lo que me han quitado ya de aquí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Roto bastante, tío. Roto bastante. ¡Mueve lo que viene ahí! ¡Madre mía! Esta horda viene fuerte, ¿eh? Esta horda viene fuerte, ¿eh? Bien intensita. A ver, espero que por lo menos no me pase como la horda anterior, que los policías me rompieron todos los bloques en super volado, todos los postes, y fue un poco mierda. Bueno, de momento irradiados no veo, pero sí veo increíble de policías, muchísimos policías. Funciona muy bien la estructura, ¿eh? La estructura funciona sorprendentemente bien. ¿Vale? Se van quedando... Claro, es que siempre hacíamos una rampa simple, recta, más larga. Pero claro, eso de hacer curvas y tal, nunca me quería arriesgar porque no sabía si los zombies iban a detectar el camino. Y digo, a lo mejor se quedan por ahí pillados y no saben venir, y nunca lo había probado. Y ahora, como hemos empezado a probarlo desde el principio de la partida, lo hemos ido así ampliando poco a poco hasta que, joder, la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Claro, en el trayecto que se van pillando, algunos se mueren incluso electrocutados. Es que es normal, porque son un montón de cables ahí dando por el culo. Lo único malo, eso sí, que haciéndolo de esta manera gasto muchísimas balas, y para hacer la misión de tier 5 luego no voy a tener munición. Pero bueno, vamos a pensar que... vamos a pensar que igual luego... ¿Ya están aquí? Sí. Ya están aquí. 1, 2, 3, 4, 8. Escena de acción. Es que no quiero gastar tantas balas, por eso estoy haciendo esto.
Escena de acción. Escena de acción. Escena de acción. Escena de acción. Bueno, yo creo que ya sí vamos a reparar, ¿eh? Escena vamos allá. De acción. Escena 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 de acción. El volumen tenía que estar bajito, ¿eh? Vamos a hacer una cosita, drogas. Reconocimiento, que con esto hacemos más daño con la pistola y yo creo que le vamos a dar uso. Mucho más daño de hecho. Uy, mira, los notas ahí colgando. Vaya picadora de carne, tío. Toma. Huele a pan tostado. Que me gusta el pan tostado. Si yo quiero, estos no llegan ni a la ventana, ¿eh? Lo que pasa es que les estoy dejando llegar para no gastar tantas balas. Oh. Vamos para allá. Mira, ya viene otro grupito bueno ahí. Buen guantazo me ha dado este. Toma, llévate esta. ¡Llévate esta! ¡Policía! ¡Ah, qué cagada, tío! ¡Odio! ¡Ah, va a explotar! ¡Explota, explota! Pues nada, me has obligado. ¡Uy! Está a punto de comer. ¡Hostia! Me han roto algo ahí, ¿eh? No funciona. No funciona esto, tío. Me han roto todos los cables de aquí de entrada. Bueno, pues ya está. Pues acabó la diversión. Puta madre, me cago. Me voy a curar. Si el puto inventario funciona, se ha quedado todo loco. Se ha quedado todo loco el inventario, colega. Vámonos. ¡Picadora! No sé qué se habrá roto, pero algo se ha roto. Toma. Vamos. Vale, están explotando zombies todo el rato. La parte de allí está bien. Yo creo que han tenido que romper el... Seguramente han roto el relé. Han roto el puto relé. Y por eso no funciona todo este tramo. Policía. Puta, ¿eh? Como vomita desde Cuenca el cabrón. Un nivelito que subimos ahí de pronto. ¡Hostia, qué hijo de puta eres! ¡Qué asco, eh! Me dan los puercos estos, tío. Bueno, primer stack de granadas que gasto. ¿Otra vez? Ah, píllala, anda. Pero no paro de escuchar a zombies explotando por aquí, tío, porque se tiran por los lados.
Voy a hacer una cosa para la siguiente horda. Que espero que funcione. Y otra vez los pesados estos aquí. Otro pesado, venga. Dale, dale. Bueno, viene una cuadrilla ahí de policías guapa, ¿eh? Mira, me va a venir a explotar aquí el hijo de puta, ¿eh? Pues sí, yo creo que ya nos hemos quedado sin cable. Otra vez. La onda expansiva de los policías se cargan lo que haya, da igual que tenga bloques. De hecho, mira, han roto todos los... ¡Ya! Se me ha ido la olla. Han roto todos los bloques que tenía ahí. Todo. Ya quedan pocos zombies porque el rendimiento se ha levantado y... Y la resolución ha subido. Ya está, ¿no? Pues acabó. Se acabó. Ha empezado muy bien, luego ya se ha torcido un poco por culpa de... Pero, macho, lo de los cables hubiera sido increíble, ¿eh? Lo que pasa es que los policías son unos puercos, tío. Vienen y te revientan ahí sin que podamos hacer prácticamente nada. Porque cuando hay un amasijo de zombies no puedes disparar. No puedes elegir a qué le estás disparando. Y están ahí como camuflados en la muchedumbre. Y así no hay manera. Así es que no hay manera, vaya. Anyway, ahora vamos a ver los daños. Los abundantes daños. Y yo me voy a enchufar ahora con alegría. Dejamos aquí las granaditas y eso. Y me voy a poner las gafas del loot. Y me voy a tomar la droga. Que tenemos. La de esta, ¿no? Esta. ¿Esto cuánto dura? 5 minutos. Pues vamos a ello. Bono de botín, ¿eh? Debería salir algo... No, para algo valdrá esto. Digo yo. Bueno, de momento, basura total. Es una diferencia total. La mierdecilla de siempre, vaya. Yo sé, claro, yo soy de los que necesito un estímulo inmediato. O sea, si se supone que me tiene que salir mejor loot, quiero mejor loot ya. Tiene que haber muchísimo loot arriba, porque, claro, al haber puesto los bordes, debería haber mucho loot. Una cosa que sería la polla en este juego, que yo creo que además deberían haberlo puesto desde el primer momento, sería que los zombies, o sea, que las torretas pudieran disparar al zombie que tú le digas. O sea, eso sería la polla, a los tipos de zombies que tú le digas. Imagínate, ¿no? Que tuviera un filtro. Que tuviera un filtro y tú le digas, oye, pues quiero esto. Quiero que le des a este zombie. Sería la polla. Voy con pocas balas, I know. I know. Y eso sería la polla. Pones ahí unas cuantas torretas para protegerte y te tienes que... Y ya te despreocupas de otro tipo de ratas. Mira, ahí por lo menos me ha salido una pistola. Una pistola de nivel 2. A estas alturas es un poquito penoso, ¿verdad? Bueno, ya habéis visto que el loot que me está saliendo es
lamentable, ¿no? Lo siguiente. Bueno, espérate, espérate. Que me ha salido el manillar de la bici, Cuidado. Que me ha salido el manillar de la bici. Bueno, ya ves que el colirio y las gafas han hecho un gran efecto. No lo digo, yo sé que no va a ser que te pones... Yo sé que no te vas a poner eso y ya de pronto te va a salir un lutazo. Pero parece que, por los comentarios que me deja alguna gente, parece que sí. Que es así, porque... No te has puesto el no en cuanto y entonces normal que no te salga. Digo, venga, sí. No es así, no es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil, pero no es así. Yo me apuntaría a eso, pero no es así.